Vamos con el polideportivo, Cejo de los Enamorados. Atención, porque ya saben que se puede practicar deporte, que se puede salir en esas franjas horarias de 6 de la mañana a 10 y de 8 a 11, pero decisión yo creo que totalmente acertada, Cayetano Montiel. Cejo de los Enamorados es uno de los parajes más bonitos que tenemos en Lorca, que disfrutan pues senderistas, que disfrutan deportistas, que disfrutan pues gente del mountain bike, pero no reúne las condiciones para practicar deporte en esos días, porque es una senda muy estrecha, acumulación de personas. Incluso, bueno, estos últimos días, esas últimas horas, hemos visto también como en zonas de Peñarrubia y demás se acumulaban también agentes de Guardia Civil, de Policía Local, porque son zonas en las que no se puede permitir la aglomeración de personas. Claro, es uno de los parajes de los que muchos frecuentamos, nos encanta, lo tenemos cerquita, es una senda preciosa, pero como su nombre indica, es una senda estrecha y evidentemente, pues teniendo en cuenta todas las normas, todo el protocolo que se está implantando, pues no reúne las condiciones y es que ya me estoy viendo que cuando nos hubieran dado suelta, pues llenar el cejo y las sendas. Por lo tanto, creo que ha sido una decisión acertada cerrar el cejo, la senda del cejo y dejarlo para más adelante. En fin, está verde, está precioso, las últimas lluvias lo han dejado de maravilla, lo disfrutaremos. Lo disfrutaremos, por supuesto que sí, próximamente. El Cejo de los Enamorados, que queda bloqueado durante las próximas semanas, allá informará el Ayuntamiento de Lorca cuando se levanta ese bloqueo. Precisamente la concejal de Deportes, Irene Jodar, nos dejaba el motivo por el que se clausuraba el Cejo de los Enamorados. Desde el Ayuntamiento de Lorca hemos tomado la decisión de cerrar la ruta del Cejo de los Enamorados debido pues, a la orografía del terreno y a los senderos, a esos caminos tan estrechos que tiene, ya que pensamos que no se puede cumplir esa distancia interpersonal de seguridad que está fijada en los 2 metros. Por eso hemos decidido precintarlo y hacemos ese llamamiento a la responsabilidad colectiva a que se cumplan esas medidas de seguridad que han dicho en cuanto a las franjas horarias, a que se haga ese deporte de manera individual, a que no se salga del municipio y también algo muy importante, a que no se coja el coche en el transporte público para desplazarse a otros sitios para poder practicar el deporte, que se practique deporte, que se haga al aire libre de manera individual, pero que se cumplan esas recomendaciones para que así entre todos podamos llevar a cabo esa práctica deportiva que tanto estábamos necesitando, pero que se cumplan esas recomendaciones para que se haga en perfectas condiciones.